Cartagena tendrá que remontar un gol en contra si quiere militar en segunda división la próxima temporada. El Extremadura se impuso en el primer asalto del playoff final. Por primera vez en la temporada, los cartageneristas has encadenado tres partidos como visitante sin poder marcar al menos un gol. El Cartagena salió vivo del Francisco de la Era frente a un Extremadura que fue superior pero que solo ganó por 1-0 cuando pudo dejar sentenciada la eliminatoria. El equipo de Alberto Monteagudo empezó bien, pero a partir de los 10 primeros minutos el Extremadura fue mucho más incisivo y el meta Pau Torres comenzó a ser decisivo para mantener a su equipo en el partido con varias intervenciones de mérito. Aún así, el Cartagena pudo adelantarse en el marcador, pero el remate de Isaac Akeche dio en la madera y el meta local lo atrapó sobre la línea de gol. El único tanto local llegó en una jugada de estrategia en el tiempo añadido del primer tiempo con un remate de cabeza de Pardo justo antes del descanso. La reacción del público en Cartagena fue la de animar al equipo pese a ir perdiendo 1-0 al intermedio. En la reanudación los locales volvieron a perdonar. Quique Márquez tuvo un mano a mano con Pau, el balón fue al larguero y el rechace con todo a favor lo mandó fuera Gallego cuando se cantaba el segundo gol local. En el tramo final del choque el Cartagena se rehizo y Aitor Ruibal de disparo cruzado rozó el empate. Luego, aunque Isaac Akeche marcó en el minuto 80, el juez de línea, ante la duda, levantó la bandera y el golazo del Vasco fue anulado por fuera de juego inexistente. La posición, aunque justa, era legal, pero Barón Aceitón, con su decisión, volvió a perjudicar al Cartagena. Tras la conclusión del partido, estas eran las impresiones de los aficionados blanquinegros que habían seguido el choque en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Que no ha podido ser, que hay que remontar un 2-0. Esto no tiene importancia ninguna. El domingo que viene aquí en el Cartago Loba tenemos que jugárnoslo a tope y con el apoyo de la afición se puede conseguir. Que hay que hacer animarse y lo máximo posible de afición y llenar el campo. Hay una algo de ilusión y de esperanza, pero muy difícil. Según el juego que ha hecho Cartagena, muy difícil. Y los goles, algunos no han sido fuera de juego, para mi entender. Nosotros siempre estamos con el equipo, nunca nos hemos rendido y vamos a estar ahí el domingo a darlo todo. Y sí que hay posibilidades. El entrenador del Cartagena reconoció la superioridad del rival, pero se quejó de las decisiones arbitrales y mantiene la esperanza de ascender en casa la próxima semana. El próximo domingo a las 6:30 de la tarde, el Cartagonova dictará sentencia y el FC tendrá que remontar para poder ascender. Un gol, solo un gol, ¿eh? Pero pudo ser peor la cosa. La Extremadura de una mejor imagen y se pone por delante en esta última eliminatoria, una eliminatoria que se va a decidir, como decíamos, en el Cartagonova. Los locales, aupados por un Francisco de la Era que estaba lleno hasta la bandera, lograron hacerse con el dominio bastante pronto y el asedio a la portería de Pau durante muchos minutos de la primera parte fue constante, ¿eh? El portero albinegro estuvo providencial y salvó a su equipo, como están viendo, de una derrota más abultada. Pese a todo, el Cartagena en estos primeros 45 minutos tuvo esta ocasión clarísima, pero el balón, como ven, no quiso entrar, ¿eh? Por poquito la línea de gol y el marcador desafortunadamente no se movió. Sí se movió justo antes de acabar la primera parte, que fue un mazazo en el momento psicológico del partido. Una acción a balón parado que culminó Pardo para poner ese gol y colocar por delante al Extremadura. En la segunda, los primeros minutos, se volvió a repetir el mismo guión. Están viendo de nuevo la acción repetida del gol del Extremadura. La verticalidad y la rapidez de los jugadores locales, con Zarfino, Jairo, hizo que se cantara más de un uy en la grada, ¿eh? Pero el Extremadura perdonó también. Afortunadamente, y una vez más, el árbitro o el auxiliar en este caso hicieron que el gol legal de Akeche no subiera al marcador. Decimos otra vez porque la verdad es que el tema de los árbitros con el Cartagena está siendo una constante. El jugador arranca en posición correcta, pero el colegiado decidió invalidar ese tanto. Eliminatoria en contra, pero quedan 90 minutos para darle la vuelta en casa. Los de Monteagudo llegan al encuentro de vuelta con ese resultado en contra, pero lo dicho, hay muchísimas esperanzas puestas, Ramón Caparrós, en el encuentro del domingo a las 6:30. Así es, Teresa, muy buenas tardes. Todo se decidirá el próximo domingo aquí en el Estadio Municipal Cartagonova ante una Extremadura que tuvo oportunidades suficientes para sentenciar la eliminatoria en Almendralejo. Lo más evidente que nos deja el partido de ida en el Estadio Francisco de la Era es el cansancio y el desgaste físico que arrastra el equipo de Monteagudo en este final de temporada. Pero también se puede sacar una nota positiva de cara al partido de vuelta y es que Alberto Monteagudo solo contará en principio con la baja de Sergio Gil.
Jiménez. Vuelve Miguel Ángel Cordero y vuelve también Jesús Álvaro, dos jugadores cuya ausencia se hizo de notar en el partido de ida ante el Extremadura. Y un dato curioso, y es que el Cartagena no ha anotado en ninguno de los tres partidos de este playoff que ha disputado fuera de casa. En cambio, sí que lo ha hecho, ha salido victorioso de los dos partidos disputados aquí en el Estadio Cartagonova. En cualquier caso, la afición y la ciudad se vuelca con el Cartagena y continúa la venta de entradas aquí en las taquillas, porque nadie quiere perderse ese posible ascenso de su equipo aquí en el Estadio Municipal Cartagonova. Cartagena sufrió. Cuidado. Ahí está Jordi. Tenemos jugador del Cartagena, el capitán Moisés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El equipo ha sufrido, ha sido un partido incómodo, al final lo ha intentado. ¿Qué crees que le ha faltado al equipo hoy? Bueno, yo creo que el equipo desde el principio no se ha sentido cómodo en el campo. Yo creo que no hemos tenido la pelota, no hemos trenzado dos o tres pases seguidos y bueno, pues ellos también aquí en su campo con su afición han apretado. Pero bueno, incluso como el equipo ha estado, Akechi ha tenido una que se ha ido al palo y bueno, y el fuera de juego que han pitado, que por lo visto era gol legal, y bueno, nos hubiéramos ido con 1-1, aún no haciendo un buen partido del FC Cartagena. Como decías, los detalles vuelven a no sonreír al Cartagena en el playoff, el palo que comentabas, el gol llega en el añadido de la primera parte y también ese fuera de juego que parece que no es. Bueno, yo creo que intentan hacer lo mejor posible, no me voy a meter ahí porque bueno, ahí es una batalla perdida, entonces yo creo que no estamos teniendo suerte y entonces pues esos detalles en un playoff, en una última ronda, pues bueno, marcan esos detalles, que si te vas con ese gol con 1-1, pues un resultado muy diferente al que nos vamos ahora. Pero bueno, es verdad que estamos todavía con muchas opciones y bueno, solo llevamos un gol de desventaja y nada más. El resultado es corto, ¿confías en remontar en el partido de vuelta? Sí, claro, ahora allí con nuestra afición, yo espero que haya un lleno para apoyarnos, para que estén con nosotros, porque bueno, como se ha visto ya, al final las fuerzas pues flaquean y yo creo que ellos van a tirar de nosotros y allí en casa pues nos tenemos que hacer muy fuerte y tenemos que darle la vuelta al resultado como sea. Gracias, Moisés. Muchas gracias. Las palabras de Moisés, jugador del Cartagena. Muchas gracias.